Hola y buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Antes de empezar, voy a hacer un anuncio en inglés. If you're looking for live translation, please click on the interpretation icon in the toolbar. There will also be captions in English if you click on the button that says show captions. You may have to click on the more tab for the caption option to appear. Mi nombre es Cristina y soy la directora de prensa del News Literacy Project. Somos una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los estudiantes y al público a aprender cómo identificar fuentes de noticias creíbles para que puedan evitar la desinformación. Estamos en un año electoral y decidir cómo votar es importante, pero sabemos que los hispanohablantes en los Estados Unidos están en riesgo de exponerse a información falsa sobre la votación. The News Literacy Project ha reunido un panel de periodistas y expertos para ayudarnos a aprender maneras de evitar la desinformación durante las elecciones y cómo encontrar información creíble. Nuestra moderadora para esta, esta conversación es Alba Mendiola. Alba es embajadora para News Literacy Project. Fue periodista de Telemundo por 18 años y ganadora de varios premios Emmy. Ahora es una maestra bilingüe de periodismo en Chicago. Antes de pasarlo a alba, voy a hacer un anuncio más en inglés. Once again, if you're looking for the English translation, please click on the interpretation icon in the toolbar. There will also be captions in English if you click on the button that says show captions. You may have to click the More tab for the caption option to appear. Y ahora lo dejo a Alba, quien presentará el panel y comenzará el discurso. Muchas gracias, Cristina, y pues les doy la bienvenida a todos los que están aquí hoy presentes. Es un honor para mí tener que pues uh, ver este tema que es tan importante y moderar este panel de lo que yo llamo una de las de los problemas gra más grandes que estamos viendo eh, últimamente que es la desinformación el objetivo de este de este panel es para ayudarnos a tener herramientas que nos ayuden a, a saber qué es lo que estamos viendo en las redes sociales Ahora yo soy, me dedico a ser maestra y yo les digo a mis estudiantes que es muy importante navegar en este mar inmenso de información y tenemos que saber nadar para poder uh, rescatarnos de los problemas. Uh, quisiera yo entonces ahora pasar a presentar a nuestros panelistas. Eh, tenemos un grupo muy interesante, ¿verdad? Porque tenemos a uh, personas que son periodistas y tenemos también expertos en la materia. Primero tenemos a Tamoa Calzadilla. Ella es la editora en jefe de Fact Chequeado y es una becaria del Reynolds Journalism Institute. Dirigió el Detector, la plataforma de verificación de hechos de Univisión Noticias, y la primera, creadora en, la, prim, la primera creada en los Estados Unidos. Anteriormente informó sobre la corrupción en la política venezolana y formó parte del equipo investigador de los Panama Papers. También tenemos con nosotros a Jesús García, es el editor de política del periódico La Opinión, escribe sobre política, inmigración y asuntos nacionales. A varios de sus artículos han sido premiados por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas. Es el autor del libro El Chapo, Más Allá de la Duda Razonable, y también fue editor y colaborador de los periódicos Reforma y El Financiero Bloomberg. También tenemos con nosotros a Elian Sidán, él es periodista mexicano y copresentador de la edición nocturna del noticiero Univisión. Anteriormente fue reportero y copresentador de Al despertar y Edición Digital en Nueva York y colaborador del programa Aquí y Ahora. Cristina Tardáguila es fundadora de la agencia Lupa, la mayor iniciativa de verificación de datos en Brasil y también es consultora de investigación del Instituto de Democracia Digital de las Américas. Ella es periodista de profesión, Cristina ha trabajado como reportera y editora y fue la directora adjunta del International Fact-Checking Network y directora senior de programas de International Center for Journalists. Y como ustedes pueden ver, es un panel muy uh, muy interesante, lleno de expertos y entonces vamos a tratar de navegar este tema. Yo quisiera primero preguntar a, a Cristina, ¿sí? Porque se vienen acercando ya las elecciones y es muy importante, tanto aquí en los Estados Unidos como en algunos países latinoamericanos, como en México. Y es importante también saber quién es el votante latino, ¿sí? Cristina, si nos puedes decir, ¿existe un perfil del votante latino aquí en los Estados Unidos y, y, y cómo consumimos esas noticias que tienen que ver... Con propaganda política y para las, eh, las campañas electorales. Hola a todos, buenas noches, eh, ojalá me escuchen bien. Eh, muchas gracias a The News Literacy Project por la invitación y qué bonito que estemos aquí hablando en español. Eh, yo soy brasileña de origen, así que mi español seguro que tendrá algunos errores aquí y allí y me perdonen desde ya. Eh, a tu pregunta, Alba, que es eh, muy importante, yo creo que es, tenemos que sentar las bases de la conversación que vamos a tener esta noche y básicamente eh, los estudios de, de DIA que es el Digital Democracy Institute of the America nos enseña que un poco un poco lo que es obvio no que los latinos no somos un grupo eh, homogéneo somos muchas muchas eh, personas con backgrounds diferentes lenguajes culturas intereses eh, niveles económicos o sea no somos un monolito no y así que no existe esto de buscar el 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 latino mediano y eso es algo que se ve muy a menudo en la prensa de Estados Unidos, de hablar de los latinos como si fuéramos un grupo muy semejante o que si fuéramos un tipo de persona específico. Esto es un punto que quería dejar claro eh, para guiar nuestra charla, eh, que todos los estudios que diría ella ha hecho cuando era incluso un departamento del Ekins Institute, que es un think tank bastante conocido entre los latinos de Estados Unidos. Eh, ya sabemos que eh, los, los, los el, el tipo de comportamiento del latino cambia eh, entre las diferentes nacionalidades cambia entre los diferentes niveles de educación cambia entre los diferentes eh, 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 estados en los que están viviendo así que eh, claro que hay muchas informaciones sobre cómo vota eh, cómo votan los latinos incluso detallado por por nacionalidad por nivel económico y ahí eso, no entro en ese detalle aquí porque creo que merecen eh, que nuestra audiencia podría echar un vistazo a los estudios de DDI y tiene mucho más información ahí eh, pero sí quiero dejar otra vez puntuado el que no somos un grupo único no y en relación al, a, al consumo eh, de de noticias que yo creo que también va a ser otro tema que va a guiar eh, va a servir de, de guía aquí para nuestra charla eh, tenemos que tener claro que teniendo en cuenta el primer punto Alba eh, que no somos una cosa única y no somos todos iguales eh, no existe esto de un tipo de, de estrategia sirve para todos. no Hay que tener una estrategia bien pensada y bien dedicada para cada uno de los pequeños grupos de latinos de las latividades que existen en el universo de los latinos. ¿no? Lo que sabemos sí de forma muy objetiva y muy, eh, muy clara es que nosotros somos grandes consumidores de redes sociales. ¿No? Un 41% de los latinos, según los datos que tenemos en el DIA, consumen eh, eh, información en YouTube todas las semanas con regularidad. O sea, entonces si YouTube tiene un papel muy grande eh, en nuestro día a día de información. Y, como no, eh, me entenderán los que son latinos en la, en la conferencia, eh, somos grandes usuarios de WhatsApp. ¿no? Así que WhatsApp tiene un papel fundamental en nuestras comunicaciones. Eh, 50% de los latinos dicen que toman sus noticias y sus informaciones en esta plataforma, que curiosamente no es una plataforma de noticias, no, pero solo de mensajería. Eh, y, y, este, y este total, ese 50%, Alba, es muchísimo más grande de lo que se ve en todas las otras etnias que están representadas en Estados Unidos. Así que eh, te devuelvo la palabra con, ya con algunos datos como buena fact-checker que soy para que sigamos adelante en la charla. Y claro, y, lo, y veo esto del WhatsApp porque se consume eso en Latinoamérica y en otros países más que en los Estados Unidos, porque nosotros nos venimos de nuestros países, pero no dejamos de mantener ese contacto con nuestra gente en, en Latinoamérica. Y ahora le quiero preguntar a Tamoa, que ya sabemos quiénes son eh, los latinos, ¿no? cómo consumimos esta información. Pero, ¿cuál es el problema que estamos viendo de, des de desinformación? Si nos pudieras dar algunos ejemplos. ¿Y cómo es que esto puede afectar grandemente eh, la desinformación para, para las campañas políticas y, por, y para todo esta, este, este momento que se está dando en los Estados Unidos, en donde empezamos a ver ya las elecciones y las campañas? Sí, gracias, Alba. Saludos a todos y a la audiencia. Eh, qué bueno lo que dice Chris, porque... Eh, si bien no somos un grupo monolítico eh, podemos decir a grandes rasgos bueno somos más de 63 millones en este país por lo menos de origen latino eso habla de un 20% de la población y un grupo que cada vez importa más para las elecciones somos primera minoría votante entonces esto no es eh, una cosa para dejar de un lado porque mientras se sabe que más interés tienen por por votar y más pueden votar porque se hacen ciudadanos pues hay una manera de hacer target allí a, a saber que estas personas mueven la opinión pública que después pueden votar cuando son ciudadanos o cuando o, o los latinos que nacen aquí porque también tenemos que decir que son comunidades latinas por eso hablamos en plural por lo que estaba diciendo cristina eh, comunidades latinas poblaciones latinas que conviven con diferentes culturas pero hay unos temas con la desinformación tenemos vulnerabilidad porque Existen muchas fuentes de información de calidad en inglés, pero no existe la misma cantidad en español. Miren nada más la cantidad de plataformas en inglés que hay de fact-checking y miren la cantidad de, de plataformas eh, en español, por ejemplo. Entonces tenemos allí unos vacíos informativos o desiertos informativos. Nosotros en fact-chequeado, fact-chequeado nace el año pasado, en abril, eh, como una un trabajo colaborativo para tratar de hacer una alianza con muchos medios, grandes y pequeños. En este momento somos 65 aliados que no solamente compartimos eh, estos trabajos y, y hacemos trabajos en contra de la desinformación, sino que escuchamos a esos aliados que están en la frontera, en Kansas, en Wichita, en el sur de Florida, en Nueva York porque las realidades son distintas, si bien tenemos algunas cosas en común, y pongo por ejemplo el sur de Florida, donde yo estoy en este momento, tiene una particularidad con el tema de la desinformación, como que las radios en Florida tienen unos, eh, unos personajes, unas personas que todo el tiempo están hablando, dando su opinión, que está basada en desinformación. Por allí vemos correr lo que el coco o el monstruo, el coco decimos en Venezuela eh, el susto que tenemos lo, lo, las personas que queremos estar bien informadas y los fact checkers que es el gran fraude de 2020 el supuesto gran fraude que ha sembrado tantas dudas que eh, estaba viendo unas, unas encuestas, la última que revisé de diciembre del año pasado, el Washington Post dice que 36% eh, 36% de los encuestados todavía creen que hubo un gran fraude y que el presidente Biden no ganó con la distancia que, que ganó, pese a, pese a que más de 60 cortes han dicho, aquí no hubo fraude, aquí todo está bien y no hay manera de demostrar que hubo fraude. Por el contrario, los testigos de aquella cosa se, se desdicen, se retractan, pero quedó ahí el daño de la desinformación y ahí está nuestro trabajo, sobre todo en año electoral. Pero además digo más, este año electoral son las primeras elecciones presidenciales con el uso de la inteligencia artificial degenerativa y ya estamos viendo su uso en la campaña electoral. Tenemos ejemplos de ad de campaña, eh, recuerdo un par de, de ad de Ron DeSantis atacando a Donald Trump o diciendo qué pasaría si Biden gana y pintando un panorama de guerras, de filas, de escasez de comida y la gente no está al tanto de saber qué es real y qué no. También estamos preparados en 2024 porque no son las primeras elecciones que cubrimos para ver resurgir cosas que ya, narrativas desinformantes que ya hemos visto antes, no solo lo que llamamos la gran mentira del fraude, sino temas que tienen que ver con la migración, por ejemplo, y vemos cómo se está convirtiendo la migración en un tema de campaña, estas narrativas de que tenemos, estamos en presencia de una invasión, están entrando eh, inmigrantes sin control, y esa narrativa... Suele impulsarse con imágenes, con links, con comentarios, con audios. Y tenemos, por ejemplo, imágenes de videos, eh, un camión entrando por la frontera. Eh, así entran los, los migrantes en caravana y entonces puedes ver un camión, camiones, 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 camiones. Cuando fuimos a revisar, se trataba de una protesta de camioneros en Colombia de años atrás. Cosas así que sirven para impulsar una narrativa a través de mentiras. También en el sur de Florida, y pongo el ejemplo porque eh, creo que ilustra bien cuando esa desinformación está siendo como objetivo a una comunidad que viene huyendo de dictaduras, por ejemplo, socialistas, como los que venimos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, y vemos mm. cómo a través de desinformación se plantea un panorama en el que este partido de gobierno y este gobierno está asociado a regímenes socialistas a través de imágenes que están sacadas de contexto, a través de estos hosts de radio, etc. Y también vemos, por ejemplo, lo que acabamos de ver en el, tiroteo, en el tiroteo de Kansas City, vimos el responsable del tiroteo es inmigrante ilegal. Entonces fuimos a revisar el nombre que usan de ese famoso inmigrante, lo han usado hace años en otros tiroteos, no existe, eh, pero es una manera de impulsar narrativas a través de todas estas herramientas. Y bueno, ejemplos tengo muchísimos, pero creo que todos tenemos que hablar. So, y sobre todo cuando la gente no sabe con, dónde es que se puede verificar ese tipo de datos y, y eso es la, la, pues el, lo que tú haces, tu trabajo que, que tú haces. Pero también la audiencia muchas veces tampoco sabe qué es una... Cuando vemos los los ciclos de 24 horas de noticias, no todos los... los hay a ciertos este, eh, canales de televisión que están 24 horas constantemente dando noticias y a veces ponen eh, reportajes ¿no? reales de, de, de reporteros que hacen una investigación, pero también hay unos paneles como los que estamos haciendo ahorita de, de, de opinión y a veces los, la audiencia no sabe diferenciar quién es un periodista y quién es una persona que está dando. Una opinión, y por eso le quiero preguntar a, a Elian uh, sobre todo cómo se maneja la noticia en las, en, las, en las redacciones y cómo se verifican los hechos, porque me imagino que les llegan cantidad de información y ustedes tienen que determinar qué es lo que se, qué es lo que va a salir al aire para no desinformar. Correcto. Antes que nada, buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Creo que es como lo dijimos al principio, imperativo de cara a estas elecciones, informar. Dejar a un lado la desinformación y desmenuzar realmente lo que está sucediendo. En cuanto a cómo verificamos la información, Alba, es basado en los principios básicos del periodismo. Tenemos que corroborar que esos principios básicos, que a lo mejor muchas personas no conocen y estén presentes en información, es el quién, el qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. Si eso no está presente en un suceso, no se puede contar. No podemos corroborar una información si no tenemos por lo menos dos fuentes que nos hayan constatado que en efecto. Este hecho ha sucedido. También creo que el principio básico del periodismo es el tener la información primero antes que llegar primero. Y ahí creo que cae la diferencia entre lo que es un medio serio de noticias y a lo mejor un influencer que por sensacionalismo, por buscar una reacción, publica algo. Y también eh, es algo de lo que estábamos hablando previamente, lo dijo Tamoa. Muchas veces este tipo de contenido apela al sentimiento humano. Cuando vemos una reacción, en este caso la inmigración, que lo, men lo mencionábamos, pero hay muchos temas. Está el tema del aborto, está el tema, por supuesto, de la segregación en las escuelas. Cualquier tema que vemos que es importante para ciertas personas, y sabemos por qué con el control que tenemos de los algoritmos, podemos mandar información en redes sociales directamente a una región, a un lugar específico. A lo mejor al sur de Florida, lo podemos mandar a Chicago, lo podemos mandar específicamente a un país. Ahora, también hay que poner en contexto lo que está sucediendo con la información. Nos está llegando información, como somos ya parte del Internet de todas partes del mundo. Lo vemos con las guerras. Muchas veces, cuando comienzan estos conflictos bélicos, las primeras imágenes que se publican en redes sociales son de hechos del pasado, son de sucesos que a lo mejor no corresponden al tiempo. Y aquí creo que es importante empezar a alfabetizar a la audiencia. Creo que nosotros también tenemos una responsabilidad como internautas, ya no como ese televidente que sabe que lo que le están enseñando en la televisión, por lo menos en ciertas cadenas, ha sido corroborado una y dos veces. Cuando uno tiene el acceso directo a un teléfono y uno se vuelve literalmente el director de noticias de su propia casa, de su dispositivo, y uno se vuelve ya también mesa de asignaciones porque empieza a reenviar la información, que muchas veces es incorrecta, hay que ser escépticos, hay que pensar, esto lo vi en la televisión, esto lo leí en un periódico, lo he podido buscar en internet y me sale la información, si no, yo creo que es importante poner una pausa. Dejar de enviar esa información que lo decimos también al principio, nos mandan por WhatsApp, estas cadenas masivas que la mandó la tía, la abuela también la mandó, y son mensajes sensacionalistas con información errónea. Y uno también tiene la responsabilidad de detener en ese momento la desinformación. Cuando uno deja de enviar ese tipo de contenido, ahí hay un bloqueo, hay un bloqueo a ese propósito que era desestabilizar van a malinformar y que si nos vamos a la historia ha sido la propaganda de toda la vida la propaganda de la Alemania nazi la propaganda de la revolución cubana ha sido enviar un mensaje descontextualizado para crear una reacción en la gente y muchas veces lamentablemente cuando se dice una mentira cinco seis siete veces muchas personas creen que es una verdad y se la acaban creyendo claro que sí de hecho, haciendo un poco de investigación para dar a, a mis estudiantes, encontré que en la Organización Mundial de la Salud utilizan ahora un nuevo término, que es una palabra nueva, es infodemia, ¿no? Infodemics en inglés. Uh, quiere decir esta, esta virus, ¿no? Que se va corriendo de las noticias que tal vez no son, no son ciertas. Y, y sobre todo tú mencionaste algo interesante, eh, Elian, sobre que no dejamos de ver... Eh, no, no dejamos de tener esa relación con familiares en, en nuestros países latinoamericanos. Y por eso le quiero preguntar a, a Jesús, en México van a tener elecciones en junio, ¿sí? Y los mexicanos que están aquí en los Estados Unidos tienen el derecho de votar. Entonces, ¿qué tan importante es que no estén desinformados y que tomen una decisión uh, correcta, con una decisión bien informada y bien educada? Muchas gracias. Gracias a todos y muy buenas noches. Este, muy interesante esto que plantea, lo que comenta Cristina, la diversidad de, la, de, la, de las poblaciones latinas. Es pues interesante, solo en este panel vemos gente de Brasil, de Venezuela, de México, ¿no? Y en nuestras redacciones, pues bueno, nosotros tenemos gente de República Dominicana, de Argentina, de España. Es decir, y esa es la población latina que existe en los Estados Unidos. Por eso, sí, el mensaje y la forma que se envía es importante. Ahora, eh, antes de contestar concretamente lo que justamente me estabas preguntando. Quiero compartir una, una de las encuestas que nosotros realizamos como parte de la opinión. Nos reveló, por ejemplo, que la gente, aunque sí consume muchas redes sociales, sí está empezando a tener conciencia de que hay muchas mentiras ahí. El 32%, por ejemplo, reveló que la mayor parte de la información que consume eh, que consume redes sociales es falsa, ¿no? Y lo reconoce y eso es bueno, entonces, estamos viendo un cierto despertar en ese sentido, que yo creo que es muy importante como parte de este debate que estamos teniendo, bueno, más bien de, esta, pues de este análisis que buscamos hacer y las opciones que le podemos dar a la gente sobre lo que decías de los votantes en México. Yo creo que es muy interesante y pasa con votantes de otros países que pueden participar en las elecciones de sus países, la gente de Ecuador, de Colombia, etcétera, porque son ciudadanos que tienen dobles responsabilidades cívicas. Entonces, pueden votar muchos de ellos en los Estados Unidos, pero también pueden votar en sus propios países. Desafortunadamente, sobre la información que llega y, particularmente, de México, no siempre llega de manera oportuna ni es la mejor información. Hay que recordar que eh, México, bueno, tiene eh, muchos inmigrantes en los Estados Unidos. Y muchos de ellos sí pueden ejercer el voto, pero hay desinformación sobre cómo pueden, por ejemplo, actualizar o solicitar su nueva credencial de elector. Complicaciones. El proceso, por ejemplo, es muy complicado para la gente de cómo puede votar, porque se tienen que hacer varios registros. Yo mismo lo viví ahora, que tuve que actualizar mi credencial y tuve que primero ir al consulado, esperar mi credencial, luego hacer el registro, que ahora está como fecha límite el 25 de febrero, pero yo que soy una persona que está, digamos, en conexión constante con la información pues lo consideré hasta ciertamente engorroso y eso pasa con la gente, imagínense con alguien que tiene uno o dos trabajos y es muy difícil. Y aparte, si a eso le sumamos que hay desinformación, pues se vuelve mucho más complicado. Entonces, eh, y muchos medios eh, locales en los Estados Unidos, pues no, no necesariamente abordan este proceso por lo mismo que decimos, es decir, no están destinados exclusivamente a mexicanos, aunque sí hemos visto esfuerzos importantes. Nosotros, por ejemplo, en la opinión sí si hacemos un esfuerzo importante, pero tenemos otros diarios, por ejemplo el diario Nueva York que debido a la diversidad de la población pues no tenemos la mismo el mismo enfoque que podemos tener en la opinión eso es muy importante tomar en consideración y eh, me parece que en este momento el esfuerzo que estamos realizando y bien lo comentaba Elian como periodistas es publicar de una información que está verificada o dejar muy claro que lo que se está publicando por la prontitud por la el, el asunto de la redacción porque bueno él trabaja en televisión, pero hay muchos que trabajamos para versiones digitales, por ejemplo, o para versiones impresas que nos permiten un tipo de trabajo distinto. Dejar muy claro en qué estado se encuentra esa información. Es decir, si hay un tiroteo, por ejemplo, está pasando ese tiroteo, no decir que ya hay 20 muertos, aunque se haya señalado que hay 20 muertos por alguien que lo dijo, sino buscar la forma más correcta de reportar esa información. Y es el trabajo que nosotros, como periodistas, pues tenemos que hacer de una manera constante. Muy bien, muchas gracias, y sobre todo porque si no estamos informados, entonces vamos a como decíamos, estar transmitiendo esta información que no es correcta. Ahora quiero pasar por, por el tema del idioma, porque a lo mejor somos muy diferentes de países muy diferentes, nuestra nuestra comida podrá ser diferente, uh, algunas de las de nuestras tradiciones pueden ser diferentes entre los latinos, pero lo que nos une es el idioma. Y le quiero preguntar a Cristina, ¿cómo entra en juego el idioma, el lenguaje español, cuando se trata de, de desinformar o cuando vemos en las noticias cosas que no son ciertas. Eh, a veces también están los que son hispanos aquí que hablan más inglés que español, uh, o los jóvenes que ya empezamos a ver el spanglish, ¿no? Reconocido casi ya. En, hay muchas palabras que, 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 que van cambiando. Pero nuevamente, Cristina, ¿cómo es que juega el, este, el lenguaje? Uh, en, en lo que se puede dar como para la desinformación. Qué buena pregunta, Alba. Eh, Esa es una cosa eh, que DIA eh, viene estudiando. Que primero yo creo que hay, hay aquí una falta de, de eh, resultados académicos o incluso de, de encuestas, ¿no? De cómo el latino prefiere eh, recibir una comunicación. Entonces, eso es algo que está empezando eh, en DDIA y lo que tenemos hasta ahora muy claro es que eh, los latinos se sienten o quieren esforzarse para ser parte de la comunidad eh, de, de americanos, ¿no? de, de estadounidenses. ¿no? No, nos, no nos gusta a los latinos que nos pongan como una comunidad que es algo aparte de la sociedad. Eh, y Así que eh, lo que vemos en los datos es que... Eh, los latinos entendemos bien el inglés eh, y nos podemos, podemos perfectamente comunicarnos en inglés, no sobre todo a, a la medida que las generaciones eh, eh, se van estabilizando, generaciones de inmigrantes se van estabilizando en Estados Unidos y la gente cada vez más se profundiza eh, en el inglés. Así que eh, se equivocan los que piensan que el, eh, para, eh, para que un latino te entienda, le tienes que hablar en español. Esto no está esto no, es, no está basado en ningún tipo de datos, ¿no? El inglés está muy bien comprendido, entonces dejemos esta esta duda de lado. Ahora, la duda es, bueno, ¿y hablamos el Spanglish, esa mezcla rara de dos idiomas, o nos quedamos solo con el inglés? Bueno, pues aquí entra eh, eh, otra vez el componente de cada uno, eh, tiene que saber exactamente con qué latino quiere hablar, eh, y eh, lo que sí no se puede no puede faltar en ningún tipo de comunicación para de, combatir la desinformación es el ingrediente cultural. Los estudios de, 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 de D.I.A. indican que que tú puedes perfectamente eh, explicar a un, a un latino en inglés eh, qué significa el fear mongering ¿no? el, el arte de los desinformadores de esparcir el miedo, como forma de convencer que algo tiene que hacerse o que algo no se puede hacer, ¿no? Eh, pero al hacer este, esta explicación, por ejemplo, que, que nosotros la ilustremos con realidades latinas y no con realidades americanas, ¿no? Entonces el, 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 para que una comunicación tenga éxito entre los latinos eh, puede que sea en inglés. Eh, puede que sea en Spanish, pero tiene que tener un ingrediente cultural con el que el latino se identifica. Ahora, aprovecha ese momento algo para comentar una cosa que creo que eh, estamos todos muy de acuerdo aquí. Tamoa lo ha dicho: eh, falta información de calidad, faltan medios que se dirigen a hacer los latinos con la intención clara de combatir la desinformación. Eh, Tamoa mencionaba: eh, si no me equivoco, son más de 12 eh, fact-checkers en, en Estados Unidos que publican en inglés. Y son como tres eh, que lo hacen en español. O sea, cualquier tipo de contenido en este momento será bueno y necesario. Ahora, y añado también una cosa que está conectado con que creo que eh, Eliana ha, ha comentado antes: es que, eh, no, perdón, no ha sido Eliana, ha sido Jesús. Eh, que, que los estudios también indican que los latinos sí saben que existe desinformación, no son ingenuos, no somos, digamos, tontos o no estamos desinformados sobre la desinformación. Nosotros sabemos que existe este problema, sabemos eh, que él es grande, que tiene impacto. Lo que nos cuesta todavía es diferenciar lo que es verdadero que es falso. Y esto es algo que, bueno, es la realidad no solo de los latinos, pero me imagino de cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, sigue siendo difícil y como bien resaltó eh, Tamoa, decir si algo es verdadero o falso al final, a día de hoy, ¿no? Eh, además de eso, eh, dos datos importantes que creo que, que añaden aquí a nuestra conversación es hay una hay otra digamos hay otra yo diré yo voy a usar la palabra en español de España hay otro bulo que es otra falsedad que suele eh, eh, se suele escuchar o se suele ver en la prensa en estadounidense que es el latino que consume o que cree desinformación es el latino con poco nivel de educación. Esto es falso. Eh, eso, los estudios de DDIA, eh, basados en entrevistas con más de 2.400 latinos adultos en Estados Unidos, nos deja muy claro que eh, los latinos que creen en desinformación son los latinos que están súper politizados, que consumen medios de, de información ultra polarizados. No tiene que ver con el nivel de estudios, o con el nivel económico, o con la nacionalidad, entonces, si nosotros queremos realmente combatir o llegar a, a, a los latinos que sí están creyendo en desinformación, tenemos que tener en cuenta eh, que, bueno, como dije antes, están en YouTube, están en WhatsApp, eh, son diversos, entienden inglés, pero también están consumiendo un montón de medios y de información en, 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 en medios de comunicación ultra eh, partida, partidistas. Así es, y aquí es en donde entra ese, esa importancia de, de, de educación, ¿no? De la alfabetización, porque para saber qué es lo que es cierto y qué es lo que es falso. Y Tamoa, tú nos puedes hablar de eso porque pues has tenido esa, esa, tu, tu programa y todo lo que tú haces se, está relacionado a enseñarnos cuándo es cierto y cuándo no lo es. Y cu cuéntanos un poco cómo es que tú tratas de enseñar esto y, y, y danos algunos ejemplos si puedes. Claro, eh, factchequeado.com es eh, la página y nosotros publicamos verificaciones. O sea, eh, decimos si algo bajo cuatro etiquetas es falso, necesita contexto, no hay pruebas o es verdadero, que también hace falta en este panorama decirle a la gente esto sí es verdad, por, por aquello que decimos de generar confianza y decir bueno no es que todo en el mundo es mentira. Tengo que aprender a discernir cuándo es cierto y cuándo es falso. Y también hacemos explicadores, que es una forma de hacer lo que llamamos pre-bunking, o adelantarnos de pronto a narrativas que sabemos que van a hacer daño. Entonces preparamos a la gente con información. Por ejemplo, en factchequeo.com decidimos hacer una serie de unos 30 temas que se llaman el explicador electoral de este complejo sistema electoral eh, en Estados Unidos, y va desde qué es un delegado, qué son las convenciones, qué son las primarias, qué es un caucus, ¿Por qué, ¿Por qué es falso que hubo un fraude en 2020? ¿Por qué los inmigrantes indocumentados o ni siquiera con green card pueden votar? Porque solo lo hacen los estadounidenses. Cosas que parecen muy sencillas, pero que van sembrando en la gente, bueno, esto es así, este es el procedimiento y estas son las fuentes para yo después ir a ver. Entonces, ¿dónde están los resultados? ¿Y por qué mi boleta está así? ¿Por qué votar por correo sí es totalmente eh, plausible, normal, regular y forma parte de la historia de este país? Entonces, todo eso lo publicamos, tenemos en redes sociales arroba fachequeado en todas nuestras cuentas y nuestros 65 aliados pueden publicar eso completamente gratis. En sus respectivos medios. Entonces, ¿qué hacemos? Amplificamos y llegamos a donde solamente fact chiquito no podría llegar. Entonces, ellos lo publican, tenemos un alcance más audiencia, pero a la vez, eh, todos los jueves, el cafecito de los aliados nos hace escuchar qué está pasando y qué nota tenemos que hacer. Muchas veces nos llega por el WhatsApp, tenemos un chatbot disponible para, para cualquiera, para que cualquiera nos pueda mandar una imagen, una pregunta, esto es cierto, esto es falso, y por allí nos llegan eh, y podemos nosotros también eh, pulsar qué tipo de narrativas están circulando, tanto por los aliados como por el chatbot. Entonces así nos damos cuenta, por ejemplo, que está circulando un audio que dice el gobierno de Biden acaba de firmar, Biden está firmando. Eh, firmando una ley para darle gratis eh, el seguro médico a los que ganen menos de 50 mil dólares. Y hemos visto cómo a con inteligencia artificial fabrican una voz muy similar a la del presidente Biden en español, diciendo, estamos firmando esto, ves las imágenes y cuando vas a investigar, estaba hablando el presidente de justicia medioambiental firmando otra cosa, pero mucha gente en el Facebook eh, preguntando, ¿y cómo hago? Y yo gano menos de 50 mil engaños de este tipo. Nos damos cuenta porque tenemos sistema de monitoreo propio, pero también los aliados nos hacen llegar y cualquiera y cualquiera que nos esté escuchando puede mandar al chatbot lo que quiera, preguntar que si no lo hemos hecho. Y si no está allí automático, nosotros lo investigamos con nuestro equipo. Hacemos con una metodología que, que sigue los principios de la International Fact Checking Network, de eh, donde Cristina fue eh, directora. Seguimos unos principios de met una metodología que nos lleva a buscar fuentes, eh, a aportar data, a, a poner con links para que la gente pueda también verificar esto. Y de, y de esa manera, en cada nota también le explicamos a la gente cómo podrías tú chequear esto porque a veces la gente se siente avasallada con aquello y dice, pero esto es imposible que yo sepa si esto es verdad o no. No, no es imposible. De hecho, son como unos pasos que tienes que hacer, confiar, por ejemplo, en Google como un aliado y subir una imagen para chequearse esa imagen, como dijo uno de los compañeros esta noche, es de un terremoto anterior, de un evento que no fue aquí, de hace mucho tiempo. Es una simple búsqueda en Google, es una simple actitud de dudar esto será verdad, esta URL tiene unos signos de exclamación y de interrogación que, que no se parece a, a la compañía que yo conozco. Si es algo del gobierno debería tener .gov y no .com y no .net. O sea, hay unas cosas eh, que yo siempre me gusta decir, no nos sintamos apabullados por la inteligencia artificial. Muchas de las cosas que descubrimos que es inteligencia artificial o que es falso, lo podemos detectar o con las mínimas, eh, formas de chequeo que tiene cualquier ser humano o con algunas habilidades que tenemos los periodistas para llamar a la fuente, chequear un, en, en, en la fuente oficial, chequear en la, en la red social de esa persona que, bueno, con Twitter tenemos te problemas eh, porque ya no es tan fácil confiar ahí en el checkmar azul, pero en otras sí, saber si es cierto que esa persona lo dijo. Entonces, no pánico, solo... Eh, pensarlo dos veces antes de compartir, hacer un breve chequeo y, sobre todo, chequear emociones. Aquello que nos produce mucha rabia, mucha contentura, me acabo de ganar la lotería. No, lo más seguro es que algo no esté bien con eso, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos tenemos mucho, pero estamos haciendo ejemplos de desinformación. Pero estamos haciendo, estamos entrenando y estamos capacitando incluso en cada nota en videos de Media Literacy, cómo hacer para chequear en Google, cómo hacer para eh, buscar algo en Twitter, cómo hacer para no caer. O sea, es, todo eso forma parte de la labor que estamos haciendo en este momento en Fatshekeado. No solo decirte que es falso, cómo puedes tú averiguar que lo es. Y también quiero añadir. Que también esto comienza en las escuelas. Yo estoy, una escu eh, estoy en una escuela, soy maestra de, de periodismo para los estudiantes de la preparatoria. Por ejemplo, aquí en el estado de Illinois, eh, hace dos años se convenció una ley en donde las escuelas... Públicas deben dar una unidad de alfabetización mediática e informacional en alguna de las clases. Y, y no necesariamente tiene que ser en la clase de inglés, puede ser en la clase de español, en la clase de matemáticas, ver cómo, cómo se funcionan los algoritmos, ¿sí? en la clase de ciencias, cómo funciona el clima, no eh, cómo se da el pronóstico del tiempo. Hay muchas maneras de dar esta, eh, esta información y el News Literacy Project tiene cantidad. De recursos y lecciones que yo personalmente he utilizado, y le recomiendo, si nos están viendo algunos otros maestros, que entren a la página de News Literacy Project, porque de verdad que esos domingos de la noche que dices, ¿qué voy a, voy a enseñar esta semana? Si, si se trata de alfabetización mediática, ahí lo tienen, hay muchos recursos. Pero quiero pasar, uh, porque si ya se nos está yendo el tiempo, pero quiero ir con Elian, porque eh, se vienen las elecciones nuevamente, hablamos un poco de eso, Elian, la importancia, porque a veces hablamos de desinformación, pero también el no saber cómo, cómo, cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos, o quién es mi, mi concejal, o quién va a ser, quiénes son los candidatos, sobre todo en, en elecciones eh, pequeñas, ¿no? en las elecciones locales. ¿Cómo ustedes en, en Univisión tratan de informar a la gente para que ellos tomen sus decisiones correctamente? Bueno, yo creo que lo más importante es nunca decirle a la gente cómo tiene que reaccionar a una información, por quién tiene que votar o cómo debe pensar. Eso queda a discreción de cada quien. Creo que en el tema de la política es importantísimo no tener una afiliación a ningún partido. Uno tiene que ser siempre neutral. La información es la que es. Si el suceso vino del lado republicano, se tiene que informar. Si vino del lado demócrata, se tiene que informar. Si ocurrió en México, lo vimos hoy con lo que sucedió con el New York Times. Le gustó o no al presidente, esto es un hecho. Es lo que está publicando un diario y hay que informarse. Uno no puede tomar una postura. En cuanto a las elecciones, pues es complicado porque hay muchas personas que no conocen las elecciones pequeñas conocen las elecciones generales, los comicios más importantes que son los que suceden cada cuatro años en noviembre en Estados Unidos. Pero en cuanto a qué es una a lo mejor elección de medio término, porque son importantes y de hecho son las más importantes porque son las que repercuten en la vida diaria del el contribuyente y muchas veces no lo saben. Ese concejal, ese congresista, ese senador es el que va a tomar decisiones por ti, por tu comunidad, por tu vecindario y por tu día a día. Entonces creo que cuando se trata de elecciones pequeñas, hay que informar sobre la vitalidad y la importancia que tienen estas elecciones y son igual de importantes que las generales. Y en cuanto también a la información, pues es eso, lo que decía Tamoa y también pues lo hemos escuchado de Cristina y de Jesús. Hay que dudar, muchas veces hay que dudar de la información que vemos en plataformas digitales, si no fue en un sitio donde uno puede saber que la información fue corroborada, donde nos están diciendo que en efecto le falta contexto, como el detector también, que muchas veces desde el 2016 nos hizo abrir los ojos a lo que muchos desconocíamos, que era la desinformación. También fue vital en la pandemia de COVID-19, donde veíamos realmente qué pasaba con las vacunas, qué pasaba con eh, las muertes, qué estaba sucediendo. Y creo que este tipo de recursos, como los chatbots de WhatsApp que tiene también, eh, obviamente, Univisión, pues hacen que nosotros como una agencia de noticias abramos los ojos a qué está preguntando la gente, cuáles son los intereses de la comunidad que muchas veces, pues, podemos tomar eh, por alto o podemos asumir que saben de ese tipo de información que a lo mejor desconocen. Muy bien. Y, bueno, algo a Jesús. Eh, ya nos queda muy poquito tiempo, pero quisiera, quisiera yo preguntarle sobre más o menos ese tema. Ustedes, en, en, el, en la opinión, ¿cómo es que se aseguran que esa información sea veraz y que la gente esté recibiendo toda la información que necesitan para tomar la mejor eh, eh, decisión a la hora de ir a votar. No te escuchamos. Perdón, me, me puse en mute para tratar de, no hacer ruidos, una disculpa. Pues bueno, mucho depende de la información, de cómo, qué estamos recibiendo, qué es lo que se está desarrollando. Como comenta Eliana, evidentemente hay que verificar eh, dos veces si es posible de dónde viene esa información, cómo es esta información antes de lanzarla. Sin embargo, hay diversos procesos también en la publicación de información, sobre todo en tiempo real, que nos permite explicar a la gente en qué estado se encuentra esa información. Es decir, primeros reportes policíacos, pero siempre citar una fuente confiable. Es decir, si la policía, por ejemplo, eh, no sé, de el YPD está informando que hay un tiroteo, citar específicamente lo que está diciendo el YPD, no agregar adici eh, información adicional, etcétera, mientras nosotros hacemos el trabajo de investigación porque es algo en desarrollo. Eh, ahora es muy importante también eh, tomar en consideración incluso lo que otros medios están publicando. Ha pasado, por ejemplo, que se publica, murió tal persona, pero en realidad no está confirmado. Son terceras fuentes que no están confirmados. Si no está confirmado por un familiar de esa persona directamente, que sabemos que es de confianza o una agencia que lo representa, no puedes lanzar que murió tal persona o específicamente. Ahora, por ejemplo, mencionó Elian también el caso del New York Times, que ha sido un tema muy polémico el día de hoy, que yo he estado muy ocupado justamente en ese tema. Tema, que hay partes que el New York Times no explicó y que a mí me obligó a hacer verificación de información con la Casa Blanca y con el Departamento de Justicia, que pude de algún modo concretar, pero que me llevó prácticamente todo el día a hacerlo pero y de algún modo cerrar ese círculo que faltaba como parte del proceso. Entonces, los periodistas tenemos que hacer, tenemos diversas etapas y técnicas que podemos ir aplicando para justamente mantener esta confianza de la gente. Lo más importante es que como periodistas no le podemos mentir a la gente. Y si algo fue se fue por error, porque bueno, somos finalmente humanos y dijimos una información que es incorrecta, en, la mis en el mismo artículo, por ejemplo, si estás publicando online tú tienes que señalar esta información que publicamos previamente es incorrecta. Y eh, pasó lo siguiente, y explicarle a la gente, ¿no? Porque eso es, es lo que llamamos incluso también, eh, este, cuando haces una explicación, si, si citas algo erróneamente, tienes que publicar. Que justamente lo citaste erróneamente, porque eso es transparencia y ayuda también a que se mantenga la confianza en esta información, que eso es lo que tenemos que seguir buscando los medios de comunicación, es decir, que se mantenga esa confianza y que la gente pues no confíe más en lo que está viendo de reportes solamente en TikTok o en otras redes sociales. Bueno, TikTok ahora se convertido particularmente para las generaciones más jóvenes, según lo que nos están reportando ahora los nuevos investigaciones y también como parte del trabajo que están realizando nuestro Intelligence Center aquí en MyCode, que es parte de la empresa a la que pertenece la opinión, que bueno, TikTok se ha convertido en un boom, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo les vamos a llegar. Sobre el de eso del inglés, por ejemplo, es muy interesante, porque el Spanglish está creciendo, también nosotros ya lo, ya lo confirmamos, en, nuestro, en, nuestro, en una reciente encuesta que publicamos también de MyCode y que señala que, bueno, el porcentaje de gente está muy cercana al spanglish, pero les gustan, sí les gustando los anuncios en español. O sea, los, los latinos, las poblaciones latinas son tan diversas que pueden lo que ustedes señalaban varios de ustedes hace un momento, o sea, Alba, Cristina, hablar en inglés, en español y en spanglish, lo cual es una maravilla. Entonces, yo creo que eso nos ayuda también como periodistas y como verificadores a facilitar, digamos, a cómo encuentren esta información que es verídica. Pues sí, y nos podemos pasar, yo creo que todavía una hora más en esto, pero ya se nos está terminando el tiempo. Yo quisiera darles nada más un tiempo muy rápido para que eh, pues nos digan algo más que quieran agregar sobre este tema y sobre todo llegar a esta, a esta, a esta meta a este objetivo de que la gente sepa dónde conseguir información que sea veraz y si no la y si no la es entonces qué puedo hacer para yo verificarla comenzamos con cristina primero Muchas gracias, Alba. Y no sé si me tocará otra vuelta, pero ya dejo aquí eh, un abrazo muy grande a todos que han estado viéndonos y a los organiza organizadores de este evento y a ti y a mis compañeros. Eh, termino con dos cositas bastante objetivas que mm, creo que no puedo dejar de decir. Primero, que diría Jay, eh, piensa el continente. ¿no? Estamos estudiando qué es lo que pasa en toda, toda América. ¿no? Así que estamos muy, muy, muy... Eh, eh, metidos, digamos, en, en lo que pasó en la Argentina, como fue la desinformación en la elección de Argentina, como fue la desinformación en la elección del Salvador reciente, estamos ya muy metidos en la desinformación que rondea la elección de México en junio y, por supuesto, no tenemos ninguna duda de que la, estos tres eventos, eh, lo que aprendimos en estos tres eventos, se va a ver en Estados Unidos porque las conexiones... Eh, entre las comunidades que aquí viven y que salieron de estos países es intensísima. No, ese es un punto que eh, estamos desde DIA con un, un contenido eh, bastante noble en el sentido de para apuntar cuáles han sido eh, los trendings eh, de desinformación en estos países para que nosotros podamos, como periodistas o como educadores o como audiencia, eh, estar listos para, para que no nos sorprenda nada. Eh, cuando nos acerquemos más a la elección eh, de Estados Unidos. Por fin, quería comentar también eh, una cosa que creo que es una innovación eh, que trae de DIA a, a, a la conversación, es que nosotros estamos eh, haciendo un, 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 un social listening, eh, creo que en español se diría que una escucha eh, de medios sociales, eh, de, de WhatsApp, que de forma eh, que ya no es nada artesanal, ¿no? nosotros tenemos unas herramientas bastante interesantes que no, ahora mismo estamos monitoreando eh, lo que se dice prácticamente en real time en casi mil grupos eh, de WhatsApp, grupos públicos de WhatsApp. Así que los que tengan eh, interés en entender qué es lo que está pasando en WhatsApp, que siempre ha sido muy difícil de, eh, de, de investigar por la criptografía y todo esto, o sea, DIA tiene harto material eh, sobre lo que está pasando en las conversaciones de los latinos que usan el código. Americano el más uno eh, para eh, meterse en, en, en WhatsApp y sabemos todas esas informaciones sin tener ningún tipo de, de, de datos personales de quienes ahí están. Estamos únicamente enfocados en los textos, videos, audios que están compartiendo y prometemos sacar bastante eh, información y bastante conocimiento de este tipo de estudio. Así que los que tengan interés en conocer más a WhatsApp, que se sumen a DDIA. Okay. Unos 30 segundos estamos, si nos puedes dar tu último comentario. Bueno, además de muchísimas gracias también, ha sido eh, súper interesante estar aquí. No me queda otra que decirles: estamos haciendo un trabajo que es colaborativo. Nuestro sistema de alianzas te incluyen a ti, a ti, a ti. Aquí, varios hemos sido aliados. Eh, puedes colaborar de muchas partes, desde enviarnos al WhatsApp algo que sabes que está circulando y que está desinformando, y nosotros podemos advertirlo. También estamos en channels de WhatsApp. Y síguenos en arroba chequeado y ponte atento porque radicalización, polarización, aumenta desinformación y estamos en un año de polarización 2024, pero que no nos engañen, para eso estamos aquí. Gracias. Gracias estamos Elian. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad, Fue un placer estar aquí y bueno, en efecto, creo que el mensaje es dudar, duda de todo lo que veas en las redes sociales y confírmalo por ti mismo. Sé ese agente de cambio para evitar la desinformación. En ti también está el poder dejar de transmitir esos mensajes. A nombre de, también de Televisión y Visión, pues gracias por el, la confianza que nos han brindado por muchos años de, de ser ese medio en español en Estados Unidos que les ha brindado esa seguridad y esa información que ustedes necesitan saber y que ha sido corroborada. Si lo hacemos en televisión también lo hacemos en medios digitales y lo hacemos con nuestro departamento digital que Tamoa lo conoce perfectamente hace maravillas por desestimar esos hechos que tratan de desviar la atención y para más detalles pues también pueden ir al detector para ver cómo opera el detector y además todas las herramientas que utiliza el gran equipo digital de Noticias Univision para dejar a un lado la desinformación. Gracias a todos. Muchas gracias, Elian Jesús. Bueno, muchísimas gracias, Alba, Elian, Tamoa, Cristina. Muchísimas gracias, eh, Cristina. Pues eh, muy interesante. Quiero ya ver un reporte sobre eso que están haciendo, que seguramente podríamos publicar algo al respecto. Pues eh, comentarles que en la opinión lanzamos un nuevo esfuerzo este año con un eh, mini portal específico sobre elecciones en los Estados Unidos, en el cual estamos integrando nuevas herramientas que tienen que ver justamente para cortar esa brecha de decir no o cerrarle ese paso a la desinformación, porque lo único que podemos hacer como periodistas es eso, publicar cosas verificadas y el esfuerzo que hace Tamoa con su equipo también, un poco sumar en ese sentido, también lo estamos haciendo desde el diario, que es parte de nuestra empresa, con un podcast donde ella participa, que nos ayuda mucho a verificar información, que es muy importante. Entonces, eh, pues nada, la gente que confíe en lo que está haciendo Eliane y su equipo desde Televisa y Univisión, Tamoa también, que es un esfuerzo adicional, porque somos medios que estamos verificados, conf somos confiables, tenemos muchos años trabajando con experiencia y a partir de, y por supuesto, si ven alguna cosa que consideren que no es correcta, pues escriban, los, los canales están abiertos y seguramente van a recibir respuesta para que esa información pueda confirmarse, reconfirmarse y señalarles si hubo o no algún error. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos en el panel, a todos los panelistas. Y especialmente a todos los que han estado aquí con nosotros escuchando pues estas recomendaciones de, de los expertos en, en, en medios de comunicación y pues no me queda más que despedirnos. Muchas gracias nuevamente y espero que esta información les haya ido útil. Buenas noches a todos.